Les unitats de menors de les diferents policies locals de les Pitiüses feia temps que volien actuar contra el consum de tabac entre els menors. El protocol es farà no només als entorns dels centres educatius com aquest, sinó també a diferents zones per on es mou la joventut. Lo que hacemos es acercarnos al joven, informarle de lo que está sucediendo, de por qué nos acercamos, identificarle, retirarle el tabaco y todo aquel material relacionado con él, y luego a continuación nos ponemos lo antes posible en contacto con los padres. Com es tracta d'una substància legal, la policia ha hagut de trobar la manera de justificar el protocol. En aquest cas, els agents s'emparen en la llei balear del menor, que permet una intervenció en situacions de risc. Les famílies veuen bé que els agents cridin als pares quan els al·lots fumin. A mí me parece genial, la verdad. Me parece muy bien porque hoy en día es que los niños están un poquito desmadrados. Y yo, si fuese mi hijo, me gustaría que me lo dijeran. Me parece muy bien que lo hagan, es necesario. Que se vayan concienciando de lo que es y la importancia que tiene. A mí me parece muy bien, porque los niños pequeños no deben de fumar lo primero. A mí me parece estupendamente. La policia vol sensibilitzar, conscienciar i prevenir tant els menors com els pares i demanen als progenitors col·laboració. Todos tenemos que remar en la misma dirección y que se dejen un poquito llevar y aconsejar, evidentemente si tienen alguna queja o alguna crítica que la expongan y la digan, pero como equipo, que seamos un equipo para intentar pues eso, abordarlo de una manera más eficiente. La campanya reforçarà del 30 de maig fins a l'11 de juny, tant a Eivissa com a Formentera.